Hola amigos de ¿Qué tal? Soy la doctora Bárbara Portales, médico estético, y hoy les vengo a platicar de los principales cambios en la piel durante el embarazo, parte 1. Si fuiste una persona con tendencia a acné, seguro durante el embarazo vas a ver que salen nuevos brotes. Esto se debe a diferentes causas. Una de ellas es que hay aumento de varias hormonas. También tenemos que suspender ciertos medicamentos que seguro te los estaban controlando, como los retinoides o ciertos antibióticos, porque estos no son seguros durante el embarazo. Y también tenemos ciertas vitaminas que empezamos a ingerir, como la vitamina B12, que no las puede generar. Estos cambios los podemos notar tanto en cara, espalda, pecho, y pueden llegar a ser muy incómodos. Pero tranquila, hay cosas que sí podemos hacer. Existen activos que son seguros durante el embarazo y los podemos encontrar tanto en jabones, sueros y cremas. Estos son el ácido azelaico, la niacinamida, el ácido salicílico, el ácido glicólico a bajas concentraciones. Es muy importante mantener la piel muy limpia, ser muy constante con tus productos y para nada te pongas a exprimir tus granitos porque pueden generar infecciones y también marcas a largo plazo. Esto ha sido todo, síganme en mis redes sociales como BarbiePG para más tips de belleza con un enfoque médico.